Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Póker. Hoy tenemos una invitada, así que atención, jugadores y jugadoras de póker, una ganadora del reciente torneo Dreams que se celebró en Temuco. Estamos con Débora Kovacevic. ¿Cómo estás, Débora? Bien, ¿y tú, Felipe? Muy bien, bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué se siente hacer historia? Primera mujer en Dreams que se gana un torneo de la categoría de campeonato. ¿Cómo se siente? Contenta, estoy súper contenta. La verdad es que siento que en el fondo también ha sido un poco la recompensa a haber cambiado un poco el juego y haber en el fondo haber tomado esto un poco más en serio. Y que en el fondo, si bien es mi hobby, es como lo extra que yo tengo en mi vida, yo dije siempre que quería dedicarme a esto, aunque fuera mi extra, pero profesionalmente. Entonces, nada, contenta, feliz. Bueno, Débora es conocida y querida en el circuito porque además durante varios años ya ha seguido en forma amateur el circuito, pero ahora como se lo tomó más en serio y los resultados se fueron dando. ¿Cuál ha sido el cambio de conducta que has tenido para lograr mejores resultados? Mira, yo el año pasado hubo un tiempo en que no estuve jugando y me dediqué un poco a jugar también un poco a catch, que yo no, la modalidad nunca la había implementado. Y de repente dije que en el fondo claramente hay cosas que estaba haciendo mal. No podía ser que yo estuviera jugando, jugando, jugando y nunca, nunca, jamás le pudiera pegar algo importante. Entonces empecé a leer un poco más, a ver, no sé, reportajes online, a ver videos, a conversar con gente. Conversé mucho con Amos, con Pelao, con Tomás, con Zorrito. No sé, con jugadores que para mi gusto son tremendos jugadores que hay en Chile, con Alex Manzano también. Y en el fondo me fui un poco alimentando de todo un poquito. Y claro, y ahí se nota obviamente un cambio y a tomar en el fondo mejores decisiones y hacer cosas que en el fondo antes no hacía. ¿Cuál de los consejos que te dio, por ejemplo, a Alex o otro jugador que te marcó un poquito la diferencia? Lo que pasa es que, a ver, Alex en particular me acuerdo que, bueno, hablamos una mano en particular que fue la mano en lab, en que yo estuve a punto de nuevo salir burbuja. Entonces le planteé la mano, lo estuvimos conversando, me dio algunos puntos de vista, en el fondo la parte más matemática, Alex es súper matemático para el tema del póker. Entonces ahí me dio un par de consejos y por su lado, o sea, cada uno me daba consejos súper distintos y cada uno en su, como en su fuerte. Entonces te vas alimentando de todos lados un poquito y al final vas creando, claro, o sea, un tipo de jugador nuevo que claramente no es lo que yo era antes, que con suerte jugaba a hacer reyes y si es que, y cuando ya me veía mega comiteada tenía que tirar el link con lo que fuera. Bueno, ustedes se han dado cuenta un poco que en la medida que este es un deporte de habilidad, las personas empiezan a estudiar un poco, a entender un poco mejor el juego, van logrando los resultados. De hecho, Débora, en el torneo este que hablamos de 1024 jugadores, tú también estuviste en cobro, ¿no? ¿Cierto? Sí, salí 156. Para mí fue súper difícil porque llegó un minuto dado en que justo en la burbuja, en el momento de la burbuja, cobraban 160 y cuando quedamos 161 jugadores, tengo par de queens. Y yo, de hecho, había dicho que no iba a ver mis cartas porque en el fondo seguía a romper la burbuja, era obvio. Entonces dije, no voy a ver mis cartas. Y no sé por qué las vi y las levanté queens y dije, no, no me puede estar pasando. O sea, no me había entrado una mano en mucho rato y justo me levanto queens en ese minuto. Y dije, no, o sea, sé que la burbuja se va a romper en ese minuto y efectivamente, bueno, después de pensar mucho, la foldeé porque venía la mano subida, de hecho. La foldeé, la persona que me había subido, que era un argentino, me mostró sus cartas que era queen, al final era dentro de todo un flip. Y mano siguiente, de hecho, se da la burbuja en la otra mesa. Y terminé perdiendo el torneo un par de manos después a J contra queens. Yo tenía J corazón y la otra persona tenía par de queens y sería. Pero en el fondo, igual en el momento de la burbuja, yo había sido ya la final de Enjoy del año pasado, había sido la burbuja y no quería pasarla de nuevo porque se pasa horrible, horrible. Sí. Bueno, a los que están acompañándonos, burbuja es la instancia en que se empiezan incluso a jugar la mano mano a mano. En todas las mesas se juega una mano y se espera hasta que se corta la burbuja y significa que todos los que quedan dentro, fuera, digamos, de esto, quedan en cobro. ¿Cómo te sentiste? Porque fueron muy pocas las mujeres que cobraron. También un sentimiento ahí, vi que te abrazaste con otra chilena. Obvio. No, aparte que sabéis lo que pasa es que independiente del tema de Lucas, que también obviamente es importante para poder seguir con este deporte, porque sale súper caro, es el tema del cariño de la gente. Uno, o sea, yo soy súper sentimental, soy súper de piel. Entonces se agradece mucho el que la gente esté pendiente, esté atento a lo que te está pasando a ti, que te abracen, que te apoyen, que no sé, vos después te veis tu Facebook y está lleno de felicitaciones, gente que te habla por WhatsApp, no sé, llamadas por teléfono. Es una cuestión de verdad que es súper rica, independiente obviamente del tema del cobro, y también darte cuenta que efectivamente creció en el tema del póker, en la parte del juego. Bueno, claramente, sin lugar a dudas que cuando alguien estudia, aprende y progresa. Lo vimos en un programa anterior con un campeón de ajedrez que entró al tema del póker, ahora reconocido como número uno del mundo en una modalidad de póker abierto que un póker de habilidad y destreza. ¿Cómo es la relación con las mujeres? Cuéntanos, ¿cómo es la relación entre mujeres dentro del torneo? Súper bien, súper bien. En general, bueno, creo conocerlas al menos, si no a todas, a la gran mayoría. Y en general tenemos una relación súper sana. Y aparte que hay un tema
Claro, las mujeres obviamente somos mucho menos que los hombres. Yo creo que debemos estar en una proporción de alrededor de 1 a 10 o 1 a 15, si no más. Y obviamente hay un tema femenino, pues, o sea, no por hacer diferencia. Yo encuentro que en una mesa somos todos iguales, pero obviamente las mujeres, como somos un nicho tan chiquitito, nos apoyamos mucho entre nosotras. Entonces, como vamos, vamos, y qué sé yo, hay un tema bien del tema, vamos las mujeres y no sé qué. Entonces, Perfecto. bien, pues, es rico. Eso, hay una son solidaridad absoluta. Y Total. cuando llega una jugadora nueva, no sé, alguien que no está viendo el programa, hoy vamos a animar a jugar un torneo, que a lo mejor ha practicado un poco en internet, en la sala de Cristo, en otra sala, y se acerca, ustedes se acercan a acogerla como mujer No me ha o no, pasado, no me ha ¿no? pasado como que se hayan acercado. O sea, me acuerdo de un caso solamente de una chica del sur, de Camila, que ella se acercó a nosotros y obviamente ella no juega mucho, pero lo que jugaba, o sea, conversamos un poco, qué sé yo, pero en el fondo como que uno se va adaptando también. O sea, yo, claro, yo estoy desde casi el principio de este tema, pero todas las que han ido llegando se van adaptando solas. Es como que una cuestión, y obviamente hay buena onda. Entonces, esa, nunca me ha pasado de tener mala onda con alguien. O sea, en el sentido así como una mujer que venga llegando, como que haya un recelo o algo así, no, para nada. Al contrario, o sea, si es que ella pregunta o si necesita o qué sé yo, obviamente la acogida va a ser la mejor. Ya, perfecto. No, un poco me refería si cuando llega alguien, como que tú que eres una de las líderes de las mujeres, te vas a acercar a saludarla, le dan bienvenida un poco, O algo así. sea, yo no me he acercado porque claramente yo en los torneos estoy, al menos trato de estar muy concentrada en lo mío, ¿ya? Y a veces de repente peco como de pesada, pero no es por eso, es porque en el fondo hoy día entiendo que tengo que estar muy concentrada. Yo tengo mucho déficit atencional, entonces me cuesta en estar súper concentrada en la mesa y qué es lo que he logrado el último tiempo. Entonces, claro, en los momentos de break y qué sé yo, podemos conversar y todo el tema y feliz de si puedo ayudar en algo a alguien, yo feliz. De hecho, me ha pasado ahora, después de Temuco, que hay gente que me ha agregado Facebook, gente, jugadores en general, y que me dicen, no, oye, tú querés seca. Yo no soy seca, que hay un millón, pero millones de veces mejor que yo, pero si puedo ayudar en algo o aportar en algo, yo siempre lo he dicho desde los inicios, y bueno, y tú también lo sabéis, que desde los inicios siempre, mientras se pueda aportar, yo feliz de poder hacerlo. Así es. Bueno, es un poco la buena onda que se vive en general en el ámbito del póker y en general en toda disciplina, como que hay cierta aspereza aquí. La verdad es que se siente muy, muy, muy afectivo el ambiente, ¿eh? Sí, total. O sea, yo encuentro que en general, bueno, como en todo ámbito, hay de repente gente que es un poco más envidiosa, gente que es pesado, gente que es simpático, qué sé yo, pero como cualquier deporte, o sea, yo creo que eso pasa en el fútbol, en el básquetbol, en todas partes, pero en general encuentro que el ambiente del póker dentro de todo es súper sano. Es súper, súper sano. La gente tiene un mal estigma, de hecho, el tema del póker. Como que piensan que es una cuestión tan turbia y en verdad es tan sano. Es súper, súper sano y hay una. O sea, de hecho, hubo hace poco tiempo, bueno, tú también lo sabes, de un acto a beneficencia que hubo un amigo muy cercano a nosotros por un problema que tenía con la hija. Y te morías el ambiente, o sea, era todo el mundo queriendo ayudar, independiente que no pudieran asistir, hay muchos que no pudieron ir, igual aportaron y todo el tema. O sea, hay un tema súper familiar en el tema del póker. Están todos súper, como súper ligados. Sí, es cierto. Bueno, para los que quieren saber qué pasó, bueno, un periodista reconocido como uno de los buenos periodistas del ámbito del póker tenía que hacerse unos exámenes especiales por una hija. La comunidad de póker salió diciéndole, hagamos un torneo. Bueno, se animó, se hizo y la verdad, éxito total. Si quieren saber más detalles, entren a dimepoker.cl y buscan los blogs, buscan a Perro Perro Gavilán Gavilán. y ahí pueden enterarse un poco. Y en realidad, una muy buena onda de la comunidad. De hecho, Alex Manzano, tú estuviste ahí, ¿no? Sí, bueno, de ¿Cómo hecho fue el ese heads-up minuto? fue chistosísimo, porque yo al final, bueno, yo había perdido y estaba en el heads-up, ambos con Alex, y me dieron mucha gana, en verdad, de liar esa mesa final, porque estaba muy buena, estaba muy entretenida, Ah, qué estaba bien. Lache, también estaban un par de personas muy entretenidas. Entonces, el heads-up se dio, si bien, bueno, ahí volvemos a comprobar que el póker es un deporte mental. O sea, Alex Manzano, ambos ven, que son, creo yo, dos de los mejores jugadores de Chile, estaban Así jugando es. el heads-up ahí. Y nada, ya en el fondo ni siquiera era un tema de lucas, porque incluso habían dicho que en el fondo el premio lo iban a donar igual, etcétera, etcétera. Era un tema de orgullo, por así decirlo. Entonces, nada, se dio súper Qué bueno. chistoso, ¿no? Estuvo súper entretenido el heads-up. Yo, de hecho, me reí un montón con eso. ¿Y estuviste tildeando? Sí, se los dilié. Maravilloso, No, qué se los entretenido. dilié. Yo lo pasé, te aseguro que mucho mejor. Ya, pero te animaste a ver un poquito las cartas, ¿eh? Que Y tú haces estaban que casi buenas. todas las cartas fueron abiertas. Fueron casi todas Ya. las manos abiertas. Esa es la verdad. Entonces, como que no tuve la necesidad de mirar nada porque casi todas las manos fueron abiertas de ese heads up. Pero estuvo buenísimo. Estuvo muy, muy. Por eso te digo, hay un tema así como ya más de orgullo que de póker en sí o de premio. Porque en el fondo, obviamente, el premio igual iba a ir todo para la chiquitita. Ciertamente, donde hay habilidad, obviamente el ser humano está en orgullo. Con este pequeño pensamiento nos vamos a comercial y volvemos al segundo bloque. No nos deje de lado. Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores.
vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno. Bienvenidos a la segunda parte de este entretenido programa que estamos con Débora Kovacic, la número uno del ranking de Dreams y obviamente la última campeona del torneo. Bueno, estamos con Alex Manzano, nos cuenta el director, así que vamos a entrar en directo en línea. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿y tú, Felipe? Bueno, felicitaciones por el logro en Brasil y haber obtenido el número uno ahí en un torneo. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, muchas gracias. Estuvo bastante bueno. La final estuvo contra Amos Ben y estuvo bastante peleada y feliz del resultado y bueno, de haber ganado mi primer torneo usando los colores de Betcris. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahora vas a Perú, vas a representar por primera vez a la sala como Team Pro en el SOP de Perú de esta próxima semana, que se va a transmitir en vivo en todas las principales páginas de póker en Chile. ¿Cómo está esa sensación? Correcto, ahora el torneo es del 20 al 25 de mayo en Lima. La verdad me encanta Lima, así que ya hay un plus. El torneo va a ser buenísimo, desde $1,500 con re-entry, $500,000 garantizados, así que se espera bastante gente, un torneo con una escala buenísima. Así que ojalá pueda repetir el triunfo de Sao Paulo y bueno, y ahora el de Brasil de Maja también. Bueno, increíble, y volver a jugar un heads up con pese a que el otro fue un torneo de beneficencia, volver a jugar un heads up con Amo, ¿no? Correcto, ya estamos repitiendo bastante los heads up. Ojalá fuera así de nuevo, la verdad me encanta jugar con Amos, me encanta ganarle bastante fácil, así que ojalá siga así. Bueno, un cariñoso saludo para Amos acá desde Chile, que seguramente Amos siempre está viajando y nos ve desde lejos. Así que muchas gracias, Alex, por este contacto. No, gracias. Suerte. Bueno, ¿a qué te pareció esta nominación de nuestro Team Pro chileno, Alex Manzano? Feliz porque en verdad Alex lo conozco hace muchos años, lo conozco de hecho desde el principio del tema del póker, y creo que se lo merece. Creo que si bien en Chile hay jugadores tremendo, hay un grupito que deben estar dentro alrededor de los 10 que son lejos los mejores de Chile, y Alex está, pero absolutamente cumple con todo el perfil de un Team Pro. Así que no, súper contenta, cuando supe de hecho me puse súper contenta. Bueno, es lindo ver cómo jugadores chilenos de nuestra especialidad van teniendo carácter internacional. Este es un deporte masivo, increíblemente masivo. Piensen que ya en 2 meses más un campeonato mundial en Estados Unidos, llegan más de 200.000 jugadores de todo el mundo, se arman torneos de 7.000 jugadores en vivo, así que es una disciplina muy, muy reconocida a nivel mundial. Es reconocido como un deporte olímpico. ¿Cómo has visto este tema a propósito de la federación? ¿Qué te parece que en Chile ya tengamos un espacio dentro del mundo en póker mundial? Al fin. Eso creo que es lo primero que puedo decir, porque en el fondo los que estamos desde hace mucho tiempo en esto, estamos esperando que saliera alguna instancia para mostrar primero que nuestro deporte efectivamente es un deporte mental, y segundo, en el fondo, porque ya es tiempo que entiendan que tal como juegan, yo siempre he dicho lo mismo, como juegan fútbol, como juegan básquetbol, o los que juegan ajedrez, o juegan bridge, nosotros también necesitamos nuestro espacio, y que en el fondo el tema sea legal en Chile. El tema de la ilegalidad del póker en Chile encuentro que ya sobrepasa cualquier cosa, o sea, no es que estemos en un lugar con drogas, armas, como todo el mundo lo piensa. Entonces, tenía que salir a alguna instancia y claramente que sea reconocido mundialmente. O sea, qué más lindo al fin para nuestro deporte. Bueno, ciertamente, incluso ustedes han estado junto con nosotros viendo cómo se hace la Copa Europea de Naciones, ahora viene la Copa Latinoamericana, donde 6 chilenos van a defender los colores de Chile. ¿Te ve a lo mejor en ese grupo de los 6 chilenos representando a Chile? Ojalá, sería precioso. O sea, yo siempre he dicho que me gustaría representar a mi país en esto algún día. Sé que todavía quizás no estoy apta 100%, me falta mucho por aprender, pero me encantaría. O sea, yo creo que el sueño de cualquiera poder representar tanto a tu país o ser como reconocido mundialmente por el tema del póker. Cierto, y esta hormiguita ahora que viene, los resultados tan seguidos, anduviste muy bien en Enjoy, Débora está jugando muy sólido ya, ¿te gustaría que a lo mejor una sala de póker se fijara y viniera un patrocinio? Sí, yo creo que cualquiera también, o sea, son cosas que yo creo que son el paso a paso. O sea, yo tenía que pasar la experiencia de antes para poder aprender de que hay que estudiar este tema, de que no es un tema de azar como muchos creen y que yo en algún minuto también de haber pensado o que se aprende en la mesa netamente. No es así. Entonces creo que paso a paso, o sea, si algún día se cumple, yo creo que es como cualquiera. O sea, yo tengo dos sueños. Ojalá algún día poder dedicarme profesionalmente solo a esto y segundo, llegar a la Serie Mundial, que yo creo que todavía no estoy apta para eso, pero si lo puedo lograr, sería maravilloso. No, ya estoy algo internacional, por lo menos ya voy a empezar a jugar, así que bien.
Bueno, también Débora ha escrito blog. ¿Viene algún blog nuevo? ¿Cómo viene eso? No, tengo estancado eso. No he estado escribiendo blogs. Creo que he estado, como te dije, súper concentrada en el juego, en estar estudiando, en estar alimentándome esto. Los resultados igual, gracias a Dios, han sido súper buenos. Desde noviembre del año pasado, que en el fondo estoy como súper seguido pegándole. Y en el fondo también este año voy a pelear el Ranking Dreams, porque ya por ahora tengo que pelearlo. Este fin de semana voy a Iquique y algunas fechas de Enjoy que quedan cerca, y hay internacionales, creo que voy a jugar hasta el momento dos, el LAB de Lima y el SOP que se va a hacer acá en Chile en agosto. Sí, ciertamente tenemos el SOP en Puerto Vara, un segundo torneo internacional. Eso habla muy bien de Chile. Total. De que llegó un segundo torneo internacional, ahora se juega en el sur de Chile, vienen muchos argentinos, gente de Venezuela, va a ser un torneo también muy entretenido, $1.100 en agosto. O sea, así yo encuentro que va a estar espectacular. Y aparte que Puerto Vara es un lugar turístico, o sea, es un lugar precioso más encima, y Edgardo Ortega, que en el fondo va a ser como el encargado este de ayudarnos, que es el mismo que ve el tema de Dreams. Yo siempre he dicho que es una persona que, o sea, la pega no es por hablar mal de Enjoy, al contrario, Enjoy, yo siempre he dicho que hacen súper bien su pega y son muchas personas, pero siempre he dicho que Edgardo Ortega solo hace la misma pega que hacen muchas personas por otro lado. Y es súper hospitalario, siempre está preocupado de todo, y de hecho ya me había llamado como para saber si iba a estar presente en el LSOP. Yo le avisé, de hecho, cuando habían promociones de pasajes en avión y todo el tema. O sea, yo creo que ese torneo de verdad va a reventar, pero así espectacularmente. Lo recomiendo, obviamente, pues sí. Pocas ocasiones tenemos los chilenos de jugar acá en Chile, valga la redundancia, algo internacional. Sí, ciertamente. Y lo entretenido de esto es que muchos líderes de comunidades de póker están en Pucón, ahí Vega, que es muy conocido, ya está viendo cómo armar satélite. En general, jugadores de Puerto Varas están viendo cómo armar satélite para que realmente sea un éxito, porque en la medida, digamos, que empresas internacionales se fijen en Chile, obviamente todos tenemos que sumarnos para que en definitiva el torneo sea exitoso, que es un éxito para los jugadores. De hecho, o sea, que fome viajar al extranjero cuando mejor atravesar la vereda y estar jugando un torneo internacional. Pues obvio. Es un poco, así que hay que cuidarlo. Obvio, ¿no? Y aparte yo creo que no solamente del sur, yo creo que hay mucha gente de Chile, o sea, en el fondo uno espera igual estos torneos que son realmente atractivos como para poder viajar, entonces la oportunidad está, Petri, supongo que van a ver el tema de los satélites también, o sea, la posibilidad está para todos. No hay un tema aquí de que tengo menos plata o más plata, o sea, si en verdad queréis clasificar, y el tema está, o sea, por Betcris están los satélites, supongo que igual van a ver algunas cosas en vivo. Y en el fondo es tratar de tomártelo un fondo como un tema más serio. Ciertamente. Bueno, el póker es como el sueño americano. En realidad, en Betcris van a haber, para este torneo de Puerto Vara, van a haber torneos gratuitos y gente con cero centavos se clasifica y va a jugar un torneo de $1.100 con estadía y todo a Puerto Vara, y eso también es un reflejo de que en este deporte se puede con nada llegar muy lejos. Total, y hay muchos casos, de hecho uno los busca online, y hay muchos casos de gente que partió realmente de cero y que hoy día tienen grandes sumas y que se mantienen y viven gracias al tema del póker. Bueno, le vamos a hacer una pregunta, ya que está tan firme de ahora. Vamos a hacer una pregunta. Mesa final, estás con 13 ciegas, AJ de corazón, primera mano. ¿Qué hacemos con esa mano de ahora? A ver, yo creo que en el fondo también hay muchas cosas más que analizar, que en el fondo sea como 13 ciegas, AJ, mesa final, primera mano, porque creo que también depende mucho de los jugadores que hayan en la mesa. A veces uno juega más que con sus cartas, juega con los jugadores, y eso es súper cierto. Depende de la posición en la que esté, si viene la mano raicia, no viene raicia, qué jugadores hay en la mano. O sea, hay un montón de cosas que uno estudia previo a... pero en una situación estándar yo creo que, claro, podría ser un raise, todavía tengo 13 ciegas, en los torneos, bueno, por lo menos Dreams ahora uno llega súper cómodo a mesa final, llega ahí con muchas ciegas, pero depende mucho de, como te digo, de la situación que se dé la mesa, más que de las cartas. A veces un 3-4 ahí es casi lo mismo que tener una J con el tema de quiénes estén en la mesa. Perfecto, mira, así nos va respondiendo muy bien Débora. Bueno, ¿cómo otras jugadoras que están en el circuito, cuáles sienten que otras jugadoras andan bien? ¿Qué otro estilo de jugadoras te gusta que estén en el circuito? Lo que pasa es que creo que en Chile hay muchas jugadoras que juegan muy bien. No voy a mencionar a ninguna en particular porque creo que se me puede ir alguna primero, que yeah. Igual sería latero. Pero fuera de eso, creo que hay muchas jugadoras que juegan bien. Y es como, al mismo tiempo, lo mismo que hablábamos de antes. Es como súper estigmatizado el tema de la mujer versus hombre. Acá somos todas iguales. Es lo mismo que los hombres. Hay muchos hombres que juegan súper bien, hay muchos hombres que juegan mal o que juegan estándar. Pero en el fondo, creo que en Chile hay muchas jugadoras que juegan súper bien. Y de hecho, la mayoría creo que hacen un buen juego. Y en el fondo, claro, o sea, yo fui la primera en ganar, pero me gustaría que ojalá se repitiera con todas. Creo que tienen un juego para poder hacerlo.
Sí, bueno, es cierto, hay varios jugadores, entre ellas Samar, que estaba jugando y que ha estado muy bien, ha jugado mesas finales en el Lab, en Perú. Total. Aunque ella es peruana, ¿no parece? Sí, pero reside en Chile, es chilena prácticamente, sí, o sea, vive acá, tiene su marido, sus hijos, maravilloso. Bien, la Samar anda súper bien. Pero por eso te digo, no quiero mencionar a ninguna en particular, porque de repente se te puede ir otra y me daría mucha lata. Pero sí, Samar sin duda es una tremenda jugadora, que de todas maneras tiene todo mi respeto. Bueno, con ese comentario nos vamos a ir a Panorama, que nos cuenta el director, y que se lo vamos a ir comentando dato a dato. Bueno, internacionalmente viene esta semana que viene el Latin Series of Poker. Esto se juega en la hermosa ciudad de Lima. Es del 20 al 25 de mayo. Tiene un torneo con reentrada, $1,650, en Atlantic City, y va a haber una cobertura de Dime Poker, Poker Chile, Chile Olin y Socio Poker. Bueno, también en Medellín, al siguiente fin de semana, que va a ser del 5 al 9 de junio, va a haber un torneo internacional, este es el torneo del LAPT, también un prestigioso torneo, ya tuvimos al presidente en la PACA en el programa, así que un torneo, pero de muy buena categoría, que se juega en toda Latinoamérica. Bueno, en Nacional tenemos el Campeonato Nacional Enjoy de Colchagua. Este campeonato nacional es el segundo del circuito y tiene un valor de $220,000, y en cada unidad de Enjoy uno puede encontrar satélites de poco valor, y se gana la estadía más el ballín. Así que ustedes interiorizan a través de las páginas de póker y pueden encontrar mayores detalles respecto a este evento. Vas a este fin de semana y ya pueden entrar a las páginas y pueden ver jugar a Débora. ¿Alguna estrategia para este fin de semana? Nada, o sea, ahora que somos la número uno. Quiero ganar, claramente estoy concentrada en eso, en ganar. Todo el mundo me dice, pero por lo menos mesa final. No, ahora ya mi meta es ganar, no es mesa final. Y ojalá poder mantenerme número uno en el ranking después de esta fecha. Sé que en el fondo la gente del norte igual son jugadores súper complicados, al igual que en el sur también son gente súper complicada para jugar de repente. Pero voy con toda la fe, voy con mi mamá al torneo, sí que nos vamos a quedar de hecho un par de días más allá, lunes y martes, aprovechando que el martes es feriado. Pero claramente ganar, esa es mi meta y espero lograrla y espero poder decirle, vamos que lo logre. Genial. ¿Alguna página preferida para recomendar a la gente? Bueno, lo que pasa es que obviamente yo le tengo cariño a Poker Chile. Pues, sí, en el fondo todos mis inicios, todo el tema ha sido siempre en Poker Chile. Yo trabajé mucho tiempo con ellos, le tengo mucho cariño a Jesús, bueno, de hecho mi mejor amigo, el padrino, mi hijo. Y en el fondo siempre había una relación súper especial con Poker Chile. Así que si me quieren seguir, www.pokerchile.cl. Y ahí van a poder estar viendo la cobertura. Los segundos para despedirte, Débora, que se nos fue el tiempo. Nada, feliz. Muchas gracias por la invitación. Espero poder seguir dándoles alegría a la gente que me quiere, que me estima. Saludos, besitos a todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Y ustedes ven, las mujeres también pueden. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Trayectoria en Chile, especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria. Avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno.